Hello, good evening everyone. Welcome to the class. Hello, good evening. Hello, hello. Andan de tímidos algunos hoy y con las cameras off. Good evening, teacher. Good evening, welcome to the class. Solo he escuchado ahí a Sandra, Oscar, medio vi a Marnie un ratito y de repente. Y de repente ya no. Todavía andamos de vacation. Si van a estar de oyentes, por favor me escriben ahí, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el motivo? Voy a encender mi camarita ahí para que nos veamos. Excelente. Quiero ver si no me está dando problemas hoy. No, I don't think so. Ah, no, uno sería, va. ¿Cómo? Ya vemos dos, tres. Ya, una word three, ya. Y se nos volvió a ir Helio, ya Dos. volvió. Cero. Sí. Bueno, one, still one, it's me. Bueno, Sí. thank you very much for having your cameras on, to the ones that have the cameras on. To the ones that don't have the cameras on yet, I will please ask you to turn on your cameras. But if you cannot, please let me know the reason. Déjenme saber la razón, ¿verdad? ¿Cuál sería la razón por la que no vamos a poder tener la cámara encendida? Ok, so let's see. We're gonna wait. It's 8:04 already, so it's almost time to start. We're gonna wait for some students. Tal vez se conecta. Vamos a mandarle un mensajito para ver si se acuerdan. Ya no estamos de vacación. ¿Cuál es el grupo? Aquí está. Ahí está, para que se me conecte. Aunque sea desde la playa, ¿verdad? Pero que se me conecten. Vamos a ver aquí la asistencia. Ya solo nos quedan 2 días, 2 días. Today and tomorrow. Tengo personas que ya con lo que se han conectado llegan al 90% de participación. Wow. Ok. Ya está registrado sus minutos de Zoom al 90%. Bien, estamos muy bien ahí. Ok, thank you very much again. Ah, oh, otra vez mi cámara está dando el mismo problema. My goodness. Bueno, deme un momentito. Voy a ver si puedo arreglar algo. I don't know what is the problem with this camera. Sigue dando problemas mi cámara. Le voy a, para que, oh, ahí está, ya, mejoró. Ok, excelente. Ok, so, les decía, welcome again. Bienvenidos y bienvenidas again to this class. Espero que las vacaciones nos hayan ayudado para venir con más ánimos a aprender inglés, ¿verdad? Que yo creo que vienen con más ánimos, ¿verdad, Marnillo? Marnillo, veo que está, yeah, sí, vengo súper animada. Yeah. Y Daniel también allá saltando al fondo. Y ahí, sí, yo veo que están bien animados. Así que yo me animo, me contagio. Exacto. Miren, Jonathan también está animado. Entonces yo vengo lo más contagiada así con ese ánimo para trabajar. 2 días más y luego pasamos a un break. Que si no me equivoco, que ya medio me confirmaron cuándo sería el otro inicio. El break sería, si todo va bien, vamos a estar iniciando clases la próxima semana, ya sea Monday 17th o Tuesday 18th, ¿ok? Es lo que me han confirmado. Que puede ser que empecemos el 17 o el 18 de abril, ¿ok? Y así continuaríamos. O sea que si tendríamos básicamente, ¿qué? Alrededor de una semana libre otra vez, ¿verdad? Así que espero que vuelvan a venir con los ánimos que vienen ahorita y se les ven así súper animados. Y yo también súper animada porque ustedes están súper animados, ¿verdad? Dice, repite una mentira tantas veces hasta que sea verdad. Así que voy a decir, sí, súper animados vienen ustedes. Se les nota ese ánimo, ese feeling, esa emoción que traen, ¿right? Ya, porque descansaron, descansaron. Did you have a break? ¿Sí pudieron descansar esta semana? Por lo menos unos 2 días. Yes, no. Yes, algunos dicen que sí. Alguien. Estoy enfermo.
Estuvo enfermo, Sí, Jonathan. yo no, mi, yo no. Yo sé que no, Sandra. Yo sé que ya le voy a contar, ya le voy a contar. Sí, yo sé que Sandra no. ¿Y usted, Jonathan, de qué estuvo enfermo? Ah, el estrés, los nervios, ¿De el verdad? alivio, todo, Y mire que todo cuando me... uno está, uno tiene estrés, se bajan como todas las defensas, ¿verdad? Y uno, ahí vienen todas, la gripe. Igual yo. ¿También enfermo? My God. El colon estuve del jueves, viernes. Bueno, fui a terminar allá al hospital Santana, por el lado andado. Hasta ayer, el sábado en la madrugada, me dieron ya. Oh my God, antier, o sábado en la madrugada El o domingo en la madrugada. viernes, ajá, para amanecer hasta ayer. Ayer domingo. Perdón, el viernes para amanecer sábado. Ah, okay. Y el sábado todo el día sin poder dormir. Aún ayer todavía recuperando. Ay, my God. Bueno, pero tiene incapacidad entonces. No, nada. ¡Ah! Pero My nada. God. Ahí haciendo el Yo ánimo. ya he pedido unos 10 días. Hay algunas empresas aplicadas que unos incapacites. Sí, no, se enojan. Así tengo jefe yo que de repente uno se incapacita y es como, ¿por qué se enfermó? Perdóneme la vida. Yo sé, yo sé. Bueno, welcome again. Les digo, lástima a las personas que se nos han enfermado. Espero de verdad de todo corazón que se puedan recuperar pronto. También a las personas que disfrutaron su vacación, qué bueno, me alegra que la hayan podido disfrutar. Y para las personas que fueron a pasear como yo, les cuento, fui al Pericón. Yo ya fui. Yo no Cuente la experiencia, mentí. Miss. Yo ya fui. Ya fui. Miren, todo bien. Lo único malo, los otros huéspedes. Pero de ahí, todo excelente. De verdad, les vengo a confirmar que las pupusas, sí. Sí, vale la Blanquita. pena. Sí. O sea, no les mentiría. Les digo, a mi esposo no le gustan las pupusas de maíz y se nos olvidó de decir que queríamos de arroz, ¿verdad? Y se las hicieron de maíz y me dice, ay, no me gustan esas. De repente, bueno, ni modo, me dice así, vamos a ver qué pasa. No, le encantaron. Le encantaron. Y no come pupusas de maíz y es así. Así que sí, vengo a dar fe, vayan, vayan y prueben las pupusas del Pericón. Y el clima, uff, buenísimo. Las cabañitas, uno conecta con la naturaleza, el sendero. Me arrepentí, Sandra, de no haber ido antes al sendero. Solo un día fui y tendría que haber ido los tres, si es posible. Muy bonito. Y Queda así. muy lejos, Miss. Yo le dije, Miss, yo le dije cuando llegó que tenía que ir Sí, fui antes de. hasta el tercer día fui. Mire, intentaba, lo que más intenté allá fue dormir, porque qué cosa más bonita el clima para dormir. Y eso que yo llegué con calor, porque sí se sentía un poquito de calor en la noche, No pero llovió ningún día, Miss. no, lastimosamente. Que a la No llovió universidad. nada. No, 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 no llovió. Está haciendo un poquito de calor, pero hay piscina, así que, y es alta, es Yo alta. por lo menos estuve en el mismo ese día que me enfermé, estuve en Los Naranjos y un día antes cayó una tormenta, pero exagerada. Sí, pero es que en la zona para central creo que cayeron algunos chubascos. En Oriente estaba haciendo un calor que. Bueno, y estuvo todo un gran frío que estuvo haciendo el Yo primer. feliz de haberme ido para el Pericón, porque aquí en Usulután dicen que estaba haciendo un calor que se moría. Igual ahorita está haciendo un gran calor aquí. It was really hot. It's really hot. Bueno, pero ahí está la invitación para que se acerquen al Pericón, porque 10 de 10. 10 de 10. Ahí para que vayan a probar esas pupusas que están Yo buenísimas. estuve viendo los TikTok que tiene de ahí el Pericón y se ve bien excelente. Ah, tiene En TikTok. Yo en ciudades. YouTube lo he buscado. No, el TikTok tiene. Tenemos TikTok, Instagram, Facebook, página Ajá, web. ah, no, no, Los invito. excelente. 10 de 10, yo ahí le doy. Y cabal, uno está en la puntita, ¿verdad, Sandra? En la puntita de la Sí, montaña. sí, Y que sí, después, sí. cuando En el veníamos copo. bajando, me di cuenta que da la vuelta el carrito en el mismo círculo y es la punta de la montaña, literalmente, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, la punta. Así que, para que vean ahí, para que vayamos. Ok, excelente. Bueno, vamos a comenzar la clase del día de hoy. We're gonna Remember, we only have two more classes. One class is gonna be the last class that we have actually. And the next class, tomorrow's class, va a ser un review. Va a ser un review de todo lo que hemos visto. En especialmente, dame un segundo, por favor. Una situación acá. Okay, anyways, so we're gonna continue.
with today's class, I was telling you, and then we're gonna have the review. Miren, si les gustaría que yo vaya, no, ni he pasado la asistencia, qué barbaridad. Si les gustaría que vaya con algún tema en el review, que ustedes me digan este tema, nos ha costado un poco, nos gustaría que hagan ese tema, pues me dicen, y yo el review lo voy a hacer del tema que nos sugieren, pero también de los temas que ustedes quisieran que yo haga el review, ¿ok? Para poder trabajar en eso. Así que me escriben ahí al chat qué temas les gustaría que hiciera el review para que nos queden más claros, ¿ok? So I'm going to start with the attendance, y ustedes me pueden ir mandando ahí al chat de los temas que les gustaría que haga reviews. Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. Cándida Luz Ortiz de Escalante. Candy no está, qué raro. Daniel Osmin López Hernández. I'm here, miss. Okay. Eric Giovanni Jiménez Canizales. No está Eric. Fernando Salvador Figueroa Rosales. Present, miss. Okay. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Está Jenis. Johnny Alexander Escobar Calderón. You're miss. Okay. Como que lo escucho engripado, Johnny. No, cansado. Ah, okay. Jonathan José Oliva Enríquez. Okay. Jorge Helio Recinos Echeverría. Present, miss. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Present. Present. Okay. María Julia Ramos Olivar. Present, miss. Marnie Betsaide Hernández Flores. Present, miss. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, miss. Oscar René Molina Calidonio. Present, miss. Oscar René. Present, miss. Oh, okay. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present, miss. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present, miss. Rosa de Los Ángeles Enrique Tesserén. Present, miss. Sandra Yanira Gómez Romero. Present, miss. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present, miss. Ok, excellent. Solo nos faltaría Jenis, Eric, Blanca y Candy. Qué raro que no esté Candy. Candy siempre se conecta a tiempo. De hecho, es de la que lleva una de las más perfectas. Bueno, tengo aquí mensajitos. Vamos a ver. Me dicen que el present perfect. O sea, todos me dicen el present perfect. Ok. So, hemos tenido problemas con el present perfect. Yeah, we're going to check that again. Vamos a hacer un review del present perfect porque yo sé que es uno de los temas que puede costar. I know it can be hard. Ok. Anyways, so we're going to continue with today's class. Si tienen alguna otra sugerencia, también háganla ahí para que yo pueda ayudarles con ella, ¿verdad? Ya sea, creo que otros present perfect, los condicionales, when and if, como el zero conditional, todos esos. También, denme un segundo, no sé qué pasa aquí. Esta computadora está lenta. My God. No fue ella la que se fue de vacaciones y anda más lenta que yo. My goodness. We want to start with a request permission. Sounds good. I was planning to you first. Déjenme recordar. Hablamos de las compañías, nos habíamos quedado en el tema de permisos, el permiso ya lo hicimos, ok, los permisos ya estábamos, ya hablamos de when and if, que eran los condicionales que les mencionaba, ambos tienen que estar en el presente simple, de las cláusulas when and if. A policy, no leímos que era una policy y un procedure, ¿verdad? Creo que aquí nos hemos quedado. A policy and a procedure. Okay, perfect. So we're going to go with this. If you have the manual, we're going to be working on page number 47. Okay, this is a reading that we have right now to start.
We're going to talk about policies and procedure. Do you remember what is a policy? ¿Se acuerdan de qué es una policy? Voy a apagar mi cámara porque se me está trabando. ¿Qué es una policy? Policy. Políticas de la empresa, ¿verdad? ¿Pueden darme un example de policy? Use it to uniform. ¿Usar el uniforme? Yes. Ok. Cell phone. Don't use the cell phone, ok. What else? No take pictures. Don't take pictures, ok. Que nos decía Ramiro que era una en su trabajo, ¿verdad? Don't take pictures. What else? Use the helmet all time. Oh, use the helmet all time. Yes, exactly. That is. So we're going to talk about policies and we're going to talk about procedures. The difference between them and this right now. We have this reading right here right now. Okay. Ya creo que se ve mi pantalla. Okay, yes. Okay, we have two questions to answer. The first question we have is what is a policy? And the second one is what is a procedure? We're going to read this and then les voy a preguntar qué es para ustedes, según lo que hemos entendido aquí en sus propias palabras, una policy o un procedure. Let's read first. Vamos a leer el primero que es, what is a policy? A policy is a predetermined, se me congeló el inglés en la ocasión, predetermined. Okay. A policy is a predetermined course of action, which is established to provide a guide toward accepted businesses, strategies, and objectives. In other words, it is a direct link between an organization's vision and their day-to-day operations. Policies identify the key activities and provide a general strategy to decision makers on how to handle issues as they arise. This is accomplished by providing the reader with limits and a choice of alternatives that can be used to guide their decision-making process as they attempt to overcome problems. I like to think of policies as a globe where national boundaries, oceans, mountain range, and other major features are easily identified. Pero predetermined. Se me congeló el inglés, ¿verdad? No, no estoy mintiendo. Ahí se lo encuentra en el cuarto que me quedé, me dice, oye, Sandra, por ahí lo he de haber dejado. Aproveche. A ver. Predetermined. ¿Qué? Un segundo. Predetermined. Ok, esa es la pronunciación de esta palabra. Se me estaba confundiendo. Predetermined. Predetermined. Yes, predetermined. Ok, let's go with what is a procedure. Y después me dicen sus dudas de las palabras. A ver si no se me olvidan de nuevo. What is a procedure? The ultimate goal of every procedure is to provide the reader with a clear and easily understood plan of action required to carry out or implement a policy. A well-written procedure will also help eliminate common misunderstandings by identifying job responsibilities and establishing boundaries for the employees. Good procedures actually permit managers to control events in advance and prevent the organization and employees from making costly mistakes. You can think of a procedure as a roadmap where the trip details are highlighted in order to prevent a person from getting lost or wandering off an acceptable path identified by the company's management team. Yo sé que pueden haber palabras un poco complicadas, ¿verdad? Que no estamos muy acostumbrados. Pero vamos a ir ahí. Ramiro, dígame. Thank you, Miss. What did this, excuse me,
Boundaries. 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 Límites. Límites. ¿Serían fronteras? No. También. Like a front. Boundaries, no. Boundaries se entiende como todo aquello que es un límite. Puede ser un límite personal. Una boundaries, este es pues, mi límite personal, ¿verdad? No, no paso de esto, no me gusta que me hagan esto. Puede entenderse como algo así. Pueden también entenderse como un límite de un departamento, una ciudad. Puede entenderse como el límite entre un departamento, un negocio y otro departamento. Y puede entenderse okay. como una frontera. Todos los límites son boundaries. Ok, thank you. And towards, toward. Towards. In the second line. En policy. In policy, yes. Como dirigido a. Provee una guía dirigida a aceptar las estrategias del negocio. Ok, gracias. Y accomplished. Accomplished. Es completado, como logrado. Esto es completado para proveer al lector. O logrado, también puede ser logrado. O se logra claro. para. Ok, para lograr. Okay. Está accomplished. Quiero leerlo en contexto. El SN. Oye, lo oye. Ok. This is accomplished by providing. Esto se logra proveyendo. Así se dice. Esto se logra. Accomplished by es lograr. Accomplish, lograr o completar algo. Ambas son correctas. Pero en este caso se tendría como lograr. What is this, Miss? What is this attempt to overcome? Overcome, superar. Superar problemas. Sí, superar, overcome. ¿Cómo se dice en contexto? They attempt to overcome. Dígame la línea. Un poco más abajo. Yes, okay, process as they attempt to overcome problems. Un intento mientras ellos para un intento para superar los problemas. Problems, okay. Overcome es superar. Acá también tenemos más. No sé si en esta otra parte tienen alguna pregunta. Está bien larga. Yes, miss. A ver. La tercera fila. Ajá. Estamos misunderstandings. Oh, misunderstandings. Malos entendidos. Malos entendidos. La oración common. Eliminate common misunderstanding. Eliminar malos entendidos comunes o los que usualmente se entienden como son malos entendidos. Aquí dice que entonces les ayudará a eliminar malos entendidos comunes, identificando cuáles son las responsabilidades de trabajo y estableciendo las fronteras o los límites de cada empleado. Eso dice ahí. Ok. Boundaries, que era lo que veíamos. Esa palabra miss, miren, para que les sirva. Miss, se puede utilizar con un montón de palabras más para decir que algo está mal hecho. Por ejemplo, si yo no se dice bad pronunciation, yo no les digo, ustedes tienen una bad pronunciation, porque eso no es correcto, no existe tal cosa como mala pronunciación, porque bad es algo así malo, ¿verdad? Malo, malo de malo. Entonces quiero decirles que pronunció mal, entonces es mispronunciation, o es a mispronunciation of the word, una mala pronunciación de la palabra. O sea, no es correcta. Otro misunderstanding, mispronunciation, ahorita no se me vienen tantos ejemplos a la mente, pero sí con miss podemos entenderlo como una bad situation. ¿Ok? ¿Me dicen otra palabrita o ya estamos ready? Estoy viendo yo, intentando ver si ustedes... ¿Qué es wandering off? ¿Ya entienden qué es wandering off? No. Ah, verdad, que nos hacía falta esa cosa. Dice acá, to prevent a person from getting lost, para prevenir que una persona se pierda o ande así como wandering off. Wandering off es como andar así, como perdido, como por las ramas. Ambulante. Ambulante, correcto.
cuando alguien sale que dicen, ah, no, salió errante o algo así, que la persona salió directa para la calle. Eso es como wandering off, como andar errante, ambulante. Ok, eso es wandering off. Highlighter. Sobresaliente, sobre, ¿cómo se llama el highlight en español? Resaltado, resaltado. Por eso el maquillaje, si ustedes usan, yo no, no me gusta. El maquillaje se dice highlight a esa, una cosa brillante que se ponen para aumentar algo. ¿Iluminador? Iluminador, esa cosa. Highlight. Perdóneme, que si me hablan de maquillaje como que me hablen de inglés. Mi no entender. Ah, pues sí, sí sabe. Es que, no sé, mi piel no agradece el maquillaje. It's not good with it. Okay, bueno, let's continue. So I'm going to read it one more time, and I'm going to send you an audio then, so you can practice this reading. Now, you know the meaning of the words. Si también pueden hacer lo que hace Ramiro, ¿verdad? Y lo he visto haciendo en otros momentos, traducirlo en contexto, porque les va a ayudar a tener una mejor idea, ya que a veces palabras individuales no significan lo mismo. Y busquen palabras individuales en internet, porque si lo ponen todo junto, le va a dar una cosa súper horrible. O sea, no, la inteligencia artificial. Aunque hay un, está este chat GPT, chat, no sé qué se llama, pero es una cosa. Ya vieron la imagen que hicieron del Papa que andaba vestido de no sé cómo, con un traje todo, y lo hicieron con inteligencia artificial. Ahora vi la imagen de un bebé saltando desde un avión con paracaídas y parecía tan real. O sea, ahora ya no van a decir usted, ah, es photoshopeado. No, de verdad, ahora se... Ese bebé no es real, yo pensé que sí. No, no era real, Marnie. Yo también. Y ahí dice que es hecho con inteligencia artificial. Una persona no puede pesar menos de no sé cuántos kilos para saltar del avión. O sea, es imposible. Porque yo dije, qué barbaridad, o sea, se va a desmollevar, le van a sacar el cerebro de No. O sea, y para que vea lo impresionante que yo, ahora ya no hay que creer en nada que uno vea en internet, porque literal todo es inventado. Pueden sacar un video y usted va a pensar que sí lo hicieron. O sea, es da miedo. Bueno, vamos aquí. Y con tantas horas de video que hay mías en internet. Bueno. What is a policy? A policy is a predetermined. ¿Qué me pasa? ¿Qué te pasa, Diana? ¿Qué está pasando hoy? Predetermined. Ok. Predetermined course of action. Predetermined. What is a policy? A policy is a predetermined course of action which is established to provide a guide toward accepted business strategies and objectives. In other words, it is a direct link between an organization's vision and their day-to-day operations. Policies identify the key activities and provide a general strategy to decision makers on how to handle issues as they arise. This is accomplished by providing the readers with limits and a choice of alternatives that can be used to guide their decision-making process as they attempt to overcome problems. I like to think of policies as a globe where national boundaries, oceans, mountain ranges, and other major features are easily identified. Les voy a mandar el audio ya. Me voy a volver a escuchar esta palabra. Predetermined. Okay. What is a policy? A policy is a predetermined course of action, which is established to provide a guide toward accepted business strategies and objectives. In other words, it is a direct link between an organization's vision and their day-to-day operations. Policies identify the key activities and provide a general strategy to decision makers on how to handle issues as they arise. This is accomplished by providing the reader with limits and a choice of alternatives that can be used to guide their decision-making process as they attempt to overcome problems. I like to think of policies as a glove
where national boundaries, oceans, mountain ranges, and other features are easily identified. Quiero ver, porque me puse a pensar, ¿saben ustedes qué significa arise? Porque nadie me lo preguntó. ¿Eso significa que sí o que no? Arraigo. ¿Cómo? Arraigo. ¿No? No, no, no sabemos. Surgir. Aquí dice los problemas mientras ellos surgen, ¿verdad? Mientras ellos van surgiendo. ¿Y handle? ¿Saben qué significa handle? Manejar. Pero una situación, ¿verdad? Una situación, manejar. No como maneja, no manejar un carro. I handle a car, no. Ok. Vamos con la siguiente. What is a procedure? The ultimate, me equivoqué. What is a procedure? The ultimate goal of every procedure is to provide the reader with a clear and easily understood plan of action required to carry out or implement a policy. A well-written procedure will also help eliminate common misunderstandings by identifying job responsibilities and establishing boundaries for the employees. Good procedures actually permit managers to control events in advance and prevent the organization and employees from making costly mistakes. You can think of a procedure as a roadmap where the trip details are highlighted in order to prevent a person from getting lost or wandering off an acceptable path identified by the company's management team. Okay, ahí tenemos para ir a leer estas dos partes. So if you want to take a screenshot, voy a ver si lo puedo hacer más pequeñito para que quepa en un solo screenshot. Ahí está. Okay, you can take a screenshot, lo pueden mandar al grupo if you can do that, please. Then, identifiquen qué dice, relacionen qué dice, entendamos qué dice. Leamos. Vamos a tener todos like a chance to read this. And then let's do these activities down here. Thank you for sending it. We have these ones and we have to identify if they are true or if they are false. Si son verdaderos o falsos. Si vamos a ponerle ahí true or false. Bye. ¿Sabemos lo que vamos a hacer? Yes. Yes, miss. Yes, we understand activity. Yes, miss. Okay, thank you. Vamos a ver. No hay nadie de listener. Nadie me ha dicho estoy de listener, así que no entiendo a nadie de listener el día de hoy. Así que vamos todos a participar. Everybody to participate right now. Ahí están los links. Ay, perdón. Ya pueden compartir pantalla también. Thank you. Ahí está para que nos podamos unir. Let's go, let's go, let's go. Johnny. Hola, Miss. Hello, ¿no le llegó la invitación? Lo siento, es que estoy en una familia familiar. Ahora venimos a Estados Unidos.
Me distraigo, lo siento. Ok, ¿y si puede participar? Es un poco complicado porque estamos reunidos. Vaya, entonces ahí quédese de lista, no hay problema. Ok, gracias. Ok, welcome. Thank you, you're welcome. Eric, hello. Sus compañeros están practicando estas lecturas en los breaker rooms, así que lo voy a unir a una sala. Ahí estamos. Sandra, si gusta apague la cámara porque siento que me le está dando problemas el internet. Okay. Sí, tengo problemas con el internet. Ok, vamos ahí a apagar la cámara entonces para que no me le dé problema y le voy a enviar a la sala 3. Ahí está. Eric, le mandé la invitación también. Hola, Miss. Hola, Miss. Hola, estoy sola y abandonada. Sí.
Hello, Miguel. Welcome to the class. How are you? Perdón, mi, se me apagó la PC. Ah, ya estaba en la clase. O sea, la 1 estaba. Ah, ok, perfecto. Ahorita la 1. Ahí estamos. Gracias, Miss. Welcome.
in order to prevent a person from getting lost or wandering of an acceptable path identified by the company, by the company's management team. Thank you. Okay. Next. Next. Okay, I try. What is a policy? A policy is predetermined course of action, which is established to provide a or implement a policy. Policy. A well written procedure will also also help eliminate common misunderstandings. Vamos a ver si vamos a ponerla a escuchar el audio. Is a predetermined course of action which is established to provide a guide. ¿Se oye? Sí. Okay. Toward accepted business strategies and objectives. In other words, it is a direct link between an organization's vision and their day-to-day operations. Policies identify the key activities and provide a general strategy to decision makers on how to handle issues as they arise. This is accomplished by providing the reader with limits and a choice of alternatives that can be used to guide their decision-making process as they attempt to.
Okay, so let's do this right now. I'm going to choose some participants, hasta donde yo les diga que iban a leer, hasta ahí leen. Okay, y continúa la siguiente persona. Vamos a iniciar, quiere iniciar Ramiro, ¿verdad? Okay, let's start with Ramiro y vamos a ponerle el punto hasta donde se va a quedar, que es ahí hasta donde ve la estrellita. Okay, what is a policy? A policy is a predetermined course of action which is established to provide a guide toward accepted business strategies and objectives. In other words, it is a direct link between an organization vision and their day-to-day operation. Excellent. Just repeat this word, established. Established. Como conté al final, established. Established. Yes, established. That's good. Thank you. Thank let's you. Continue now with, let's see, Rosa. Okay. ¿Hasta dónde? Ahí le puse la estrellita. You have to start. Okay. Dice, policy identify the key activities and provide a general strategy to decision makers on how to handle issues as they arise. This is accomplished by providing the reader with limit and a choice of alternatives that can be used to guide their decision-making process as they attempt to overcome problems. Okay, just repeat this, identify. 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 Okay. And I think it was decision. Decision. La parte de chon, que lo haga suavecita. Shun. Decision. Decision. Ahí está. Very good. Thank you. Let's continue now with Marnie. Vamos a quedar Marnie hasta acá. Let's... I like to think of policy as a global national boundaries, ocean, mountain, rangers, and other major features are easily identified. What is a prudential? ¿Cómo se dice? ¿Dónde vamos? En la pregunta. En la pregunta. What is a procedure? Procedure. Ah, okay. Procedure. What is a procedure? The ultimate goal of every procedure is to provide the reader with a clear and easily understood plan of action required to carry out or implement a policy. Okay, thank you. Vamos a ver si repetimos boundaries. Boundaries. Easily. Easily. Identified. Identified. Thank you. And understood. Aquí creo que tuvimos una understood. Excellent, thank you. Vamos con la siguiente participant. And I'm gonna choose Rafael. Hi, teacher. Hi. Please read this. Mistakes, right? Yeah, hasta mistakes. A well writing produce will also help eliminate common misunderstandings by identifying job responsibilities and establishing boundaries for the employees. Good procedures actually permit managers to control events and advance and prevent the organization and employees from making costly mistakes. Okay, thank you. Just help me repeat, well written. Well written. Yes, and procedure. Procedures. Identifying. Identifying. I identify.
I identify. Excellent, thank you. Now let's go. Nos hemos quedado acá. Mistakes. Oops, sorry. Vamos a ir aquí. Mistakes. Oh, la última parte, ok. Lo último, esto último de acá me va a ayudar entonces. Fernando. Lo último, ahorita mismo. Yes. You can think of a procedure as a roadmap where the trip, the tiles are. Señoría, palabra. Highlighted. Highlighted in order to prevent a person from getting lost or wandering of an acceptable, perdón, ¿o no? Acceptable. But identified by the company's management team. Okay, can you repeat procedure? Procedure, esa palabra siempre se me olvida. It's okay. Trip details. Trip details. Y highlighted, ¿verdad? Nos costó. Highlighted. Y identified. Identified. Okay, thank you very much. Thank you, appreciate it. Miren, por lo que he visto, en una cuestión general, como que nos está costando la palabra identificar en inglés. Me lo dijeron identify, y en todos los momentos me lo estaban leyendo como identify. Esa I del inicio se va a leer como I. Quiero ver, por aquí había una. Todas, pues, de hecho creo que todas las identify me las dijeron mal. Y provide strategy decision how to use this accompaniment provide and read with image around the. Ya no lo veo, ustedes ayúdenme, si no, no voy a, como que no veo yo la palabra identify. En la primera no había. Identify, miren. No es identify, es identify. Ok, identify. Luego aquí abajito había otra. Identifying. Ok. Esa palabra también la escuché. Establishing. Es establishing. Suavecito. Establishing. Ok. Y acá otra vez. Identified. Identified. Ok. That it's gonna help you. Ok. Now, let's read the true and false readings. So you're gonna read the sentence. And you're gonna tell me if it is true or if it is false. So let's go first with Daniel. Read the first one and tell me if it is true or false. True. It's a connection between the company and vision. True. Oh, no, no, espérame. No creo que es true or false. Oh, no es true or false. No es una actividad de true or false. Teníamos que poner si es procedure o policy. Ah, okay. Vamos a hacer together esto. Si es procedure o policy. Entonces, ¿qué sería esto? La primera, que dice que tiene que ver policy. Con ambition. Es una policy, ¿verdad? Es una policy. So, vemos ahí, policy. La siguiente. Pero igual, ayúdeme a leerla. Daniel, por favor. Okay. Two. No, la number one, por favor, la one. Number one. It's a connection between a company's vision. Okay, thank you. Policy. Let's go with Jocelyn. Can you read number two? Yes. It permits manager to control events in advance. Procedure. Okay, thank you. Let's go with Miguel, number three. It can be compared to a trip map. Okay, that will be policy or procedure? Procedure. Okay, thank you. Jonathan? Fíjense, Miss, que nosotros no logramos terminar. Pero puede ayudarme a leer, por favor. Can you help me reading?
La number four, ¿verdad? Yeah, please. It can be compared to a globe where you find many things. Okay, thank you. Puede ser comparado con un globo donde se ven muchas cosas. ¿Qué creen que sería? ¿Policy? Policy. 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 Yes. Okay, let's go with the last one. Silvia Patricia, help me please. When people write this well, there are not misunderstandings. Misunderstanding. Okay. Is procedures? What do you think? Is procedure or policy? Policy. You sure? Okay. Si no es el uno, es el otro, dígame. Vamos a ver. The last one is procedure. Veamos. En la tercera línea. ¿En esta? Sí. La cinco es procedure. Es procedure. En la tercera línea dice common misunderstanding. Ok. Me lo había dicho bien la compañera. Yo la confundí. Ok. Procedure. Aunque salgan pronunciando bien esas dos palabras, ya hice el trabajo de hoy. Procedure and policy. Policy. Porque me andan diciendo otras cosas, ¿no? Procedure and policy. ¿Ok? Policy. Policy no es policía, ¿verdad? No es policía tampoco. Bien, vamos a pasar a la siguiente actividad, que esta ya es la última actividad que tenemos aquí en el libro. Y vamos a hacer las dos actividades de una vez. Vamos a ver si se logra ver. Son tres, de hecho. No, pero vamos a hacer... Bueno, dice aquí que vamos a llenar con could or... Either could I or could you. Puede ser con could I o could you. Si es para puedes, podrías o puedo. Ok, podría. So, close your window, please. It's very cold in here. Do you think it's could you close your window or could I close your window? Could you. Could you. Could you. Ok. Now let's go with the next one. It says, open the door for me, please. I am carrying all these books. Could you? Could you? Okay, ¿puedes ayudarme a abrir esa puerta, porfa? Or could you? Could you open the door for me, please? I am carrying all these books. Vaya, así vamos a ir haciendo esas. Las siguientes que vamos a trabajar van a ser esas de abajito que dicen should or shouldn't. Okay. Con should or shouldn't. Vamos a llenar con lo correcto que sería should. Oh, esperen, si ¿sí pueden tomar alguien el screenshot de esa de aquí arriba, se lo agradecería. Para luego pasar con el number two. Voy a pasar al siguiente, should or shouldn't. You call your boss if you are coming late to work. Should or shouldn't? Should, ¿verdad? Si vamos tarde para el trabajo, una llamadita al jefe. Y así vamos a poner aquí should or shouldn't. La siguiente parte, si pueden tomar un screenshot ahí, vamos a hacer la siguiente parte, ¿de qué trata? Vamos a hacer oraciones, o vamos a unir, mejor dicho, las oraciones. We're gonna join sentences by using if or when, para utilizar if o when. Solo son tres oracioncitas. Call my boss, okay? Get late to work, call my boss. Get late to work, call my boss. Ajá. ¿Qué pondríamos? ¿Cómo nos quedaría esta oración, creen ustedes? If, if, okay.
When get late to work. When I, voy a poner sujeto. When I get late to work. Ajá. If call my boss. No, ya tenemos when. Solo podemos utilizar when o if. Aquí sería una que, ¿para qué hago? ¿Recuerdan lo que dijimos que hacíamos? Cuando ten... Ajá, exactly. Excellent. When I get late to work, I call my boss. Exactly. Y recuerden que las dos oraciones van a ir en presente simple, porque son una acción y un resultado, ¿ok? Ustedes se van a encargar de las otras dos oraciones de aquí abajo, ¿ok? ¿Se comprende? ¿Do we get the activity? Yes. Pueden tomar screenshot de eso también, se los agradecería un montón. No es una actividad complicada, it's not complicated, it's really easy to do. Recuérdense que nadie me ha dicho estoy de oyente, por lo tanto todos estamos participating. Nobody can say, no, I'm not participating. Let's go there and practice. Thank you to the one that sent all the screenshots. Appreciate it.
fácil corregir algo. Para mí está bien. Ya va a compartir al grupo. Sí, sí. Ok, me dice sí el tema para abrir la siguiente. Ya. Ok. Sería. Okay, esta era la primera. Ah, no, esa es la que hicimos, ¿verdad? Quiero ver. De la primera. Sí. No es a la uno, somos, ¿verdad? Sí. Voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo. ¿Cuál es? Esta es la misma. Se repite. Sí, era la misma. Pero ya la abrí. Okay. ¿Y en esta sala estamos todos participating? Ya. Yeah. Okay. Dice, okay. Ajá, ahí yo le despacio. Sí, espacio, perdón. Ok. Entonces sería: if there's too much work to do, they work extra hours. Sí. Entonces el sujeto aquí es there's. El punto así es, ¿verdad, Miss? El there's too much. Ahí en realidad el work es el sujeto, pero es una oración compleja, ¿verdad? Is there too much work to do? They work extra hours, pero correcto. La oración está correcto, sí, ¿verdad? Yes, it's correct. Correct. Okay. Perfect. Ok. Ya terminamos. Yes. También la de should, shouldn't y todas estas. Sí. Ya. Yeah. Okay. Bueno. Practiquen reading porque me faltan unos grupos. Okay. When bueno, I get late, when I need, when I need a day off. Solo sería eso, corregir ahí, day off. When I need a day off. Miren, y ahí arriba está el A, de hecho. Solo se les olvidó escribirlo. Sí, se me olvidó. Cierto. Okay, aquí tú deberías reportar los problemas de la computadora con el, con sí, el de soporte técnico. Debería, debería. Sí, debería. Sí. Ahí dice you take some. Ese no sé qué significa. Ya, también me olvidé. Pero, ¿qué es? ¿Qué es take para empezar? Entonces, ¿ah? Lo vamos a buscar porque no recuerdo. Rafa. 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 Hola, hola. ¿Qué significa take? Miguel. Tomar. Tomar. Tomar alguna llamada. Tú deberías tomar ¿cómo? Alguna llamada. Ah, entonces es sure. No, pero ¿qué yeah, sure sure tendría que hacer sure, sí, porque tiene que tomar. Pero ¿qué animales dice ahí? ¿Cómo traducimos ese? Else. Okay, tomar que es someone they, que es else de qué quiere decir else. Esa es la que quiere. El nombre. más. El de, le dice ahí, you should take someone else's calls. O sea, tomar la llamada de alguien más. ¿Tú deberías tomar la llamada de alguien más o no deberías tomar la llamada de alguien más? No. ¿Entonces? Dependiendo si es la recepcionista, sí. Yeah. Sí, en serio.
Hello, Miss. Hello, no se preocupe, ahorita vienen los demás. Okay, ya vamos a salir. Sin querer. It's okay, don't worry. Okay, let's see the answers. Deme un segundo que me corté el pelo y se me viene todo para la cara. So feo. Ahí está, that's better. Okay, ay, gracias por sus cámaras encendidas. Me siento bien acompañada. Oh my goodness. Oh my God. No, así me siento como que estoy en clases presenciales, siento ahorita. Mm-hmm. Exactly. Thank you. Medio pueblo está acá, medio pueblo no está acá. Okay. O se me están durmiendo, que eso es malo porque a mí me da envidia. Yo no puedo. Entonces, no, si yo no puedo, ustedes tampoco. Ok, now we're gonna do something. Les traigo un reto. Hoy sí voy con reto. Vamos a hacer un Kahoot. Pero este Kahoot se trata de inglés básico. O sea, basic English. De todo, 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 todo. Ah, no, démosle ya, ni solo. Va a venir de todo, diferentes temas, de diferentes cosas. Entonces vamos a practicar ese Kahoot y vamos a ver qué tanto es tantito. Aquí no va a venir pasado, que le puede decir, este es del pasado. No, aquí viene no de todo. No sé por qué siento que esto es una trampa. No, 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 no es trampa. ¿Cómo por qué yo les haría una trampa? ¿Qué gano yo? Dígame, ¿qué gano yo? Hay algo aquí detrás de todo. Algo anda mal aquí. Algo huele mal. Pero no, yo sí me bañé. Vaya. Ahí está. Ya mandé el link, sí va. Para quienes no, ahí está el QR también. Uy, qué feo. ¿Por qué un gorrito de Navidad? Uy, qué fea hamburguesa que me tocó a mí. Pero la pueden cambiar. Si no le gusta su emoji, lo pueden cambiar. No, ahí le si aparece. Yo siempre tengo. Ah, ah. Que se puede editar. Ahí está. Ojo. Lista. Tenemos gente que está celebrando el 2023 y ya vamos para mitad del 2023. Oh my God. Así como si no. Dos meses más a mitad del camino. ¿Ready? No, pero le podemos dar. Vaya, a quienes puedan apagar las cámaras ahí, ¿verdad? Para que les moleste el internet, solo por este momento pueden. Solo por este momento. Porque le da el problema el internet o algo, pueden apagar cámara. Bueno, vamos a iniciar. A ver qué tanto es tantito. Señor bendito, básico esto. Yes, it's basic one. Porque luego ya van a básico 6, van ustedes ahorita a entrar. Yellow. No, no los esté confundiendo.
Y se fueron en la chicagüita. No, it's going. Recuerden que los verbos cuando van a la par de otro necesitan to o necesita que sea ing, pero no se puede ser los dos al mismo tiempo. No puede ser esto porque ya lleva la tercera persona y no puede ser este porque necesita algo que le dé acción. Okay, so Ramiro, Romé, Miguel, and Fer got it right. Si se equivocan en este pecado, penitencia. Desde aquí lo vamos a poner a hacer sentadillas y le vamos a decir que pongan la cámara ahí para hacer sentadillas, porque es pecado si se equivocan en esto. El green, Deje de estarlo. me pusieron cap. Yo no Sin fui. comentario, mire, ya ve lo que hizo, hace que los compañeros se equivoquen. No, la edad en inglés es algo que somos, no tenemos. I have 60. No, my God, I am. Oh my goodness. No lo puedo creer. La mesa está fácil. En esta me voy a equivocar, creo Ya dejé de estarme confundiendo a los compañeros porque si le hacen yo. caso. Okay. Bueno, ahí ya cambia la cosa, ¿verdad? Es una actividad que Mary hace regularmente, pero Mary es una tercera persona. Por lo tanto, Bueno, que sea lo que Dios diga. Hijo de pucha. ¿Y qué pasó? Hay una persona que está dudando. Quedó pensando. Sí, ahí veo una persona que está pensando todavía, si sí o si no. Goes. Oh my God, no me lo puedo creer. ¿Qué está pasando el día de hoy? Mary es tercera persona. Tercera Yo tarde persona. comprendí, mis. Ya había tocado mal por Yo ahí. tarde comprendí. Contigo tenía todo y lo perdí. No, perdimos. Oh my God. Ay, tercera persona, esa ES. My goodness. At this moment, o sea, right now. Hijo de pup, chica, me equivoqué. Ay. Ajá, faltan dos personas acá, parece. Ay, God. She's studying. Ok, bueno, la mayoría. Are studying no puede ser porque el verbo to be para she is. Are no podría ser de ninguna manera. Qué vergüenza, mis, qué vergüenza. Muy tarde reaccioné. Estamos viendo.
Te faltan dos siempre. Oh, chica. Sue reads adventure books. Es presente simple. Si fuera reading, tendría que llevar is, ¿verdad? Ok, tendría que ser hablando en el presente continuo. Y read no puede ser definitivamente porque Sue es una third person. Vamos ahí. Tendré respuestas. Ah, ¿por qué? ¿Qué pasó? Híjole. John's swimming in the pool. John está nadando en la piscina. Esa era la S que estaba ahí. Esa era una pregunta tricky. ¿Ok? Porque like, ¿por qué no podría ser like? Aunque tiene sentido que diga John likes swimming in the pool, le gusta nadar en la piscina, ¿verdad? Sí, John pero le gusta ¿por qué? Nadar. Pero ¿por qué? ¿Cuál sería el motivo por el que no puede ser correcto el like? El verbo. Ah, el ING. No, porque el verbo like, ¿qué le falta para que pudiera ser? En esta, para no, que pudiera. Conector. Le hace falta likes. La S, likes swimming in the pool. Porque es tercera en persona. En la U le decíamos cascaritas a esas cosas, nosotros, a esas S. ¿A esas S's? Sí, una cascarita le decíamos nosotros. Bueno, le hizo falta. Oh my God. Right now, in this moment. Hay dos que se parecen. Pam, pam, pam. No. Porque estaba peligrosa esa trampa, me vaya, estaba peligrosa. Vaya, vaya, yo no sé qué me les pasó ahora. No se duplica la T ahí. No, porque el verbo, miren, el verbo es write. ¿Verdad? Writing sí sería así. Porque si termina ver, dice que termina consonante, vocal, consonante, se duplica la última consonante, pero aquí no termina en consonante, termina en E, que es vocal, se elimina la E y se agrega ING, dice la regla, ¿verdad? Ah. Ajá, my goodness. Jocelyn había bajado y volvió. My mom, a present for my cousin now. My mom, está fácil. Está fácil. Hello, it's easy. Come on, no está difícil de contestar. Me faltan dos personas. Es my mom. My mom es tercera persona, por lo tanto el verbo to be para my mom es. Ajá, una persona está dudosa por ahí. Vamos, vamos. Come on, let's do it. Al Team Marín. De doping, güey. My mom is. Buying, ah, ¿verdad? ¿Qué are? ¿Por qué es are? Y buys podría ser, pero miren la palabra clave aquí. Ahorita, no. Igualito.
Son dos personas, son dos personas, se vayan a equivocar, es la respuesta más fácil que vayan a encontrar. It's the easiest answer you can find. Come on, me faltan cuatro personas. Es la respuesta más fácil, la respuesta más fácil. ¿Y por qué pusieron works? Es Matthew and Lisa. O sea, si yo pudiera cambiar los nombres de ellos por un pronombre, ¿cuál sería? They. He and she o they. They, ¿verdad? Y con they no aplica para la tercera persona singular. Solo aplica he, she, it, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Yes. My God, no. Tan alegre que venía y tan triste que me voy. Es que el tiempo nos pone nerviosos. Ay, si es un minuto el que tienen para contestar, un montón. Pero no, está viendo los números que van para atrás. Y... The wife of my brother is my... La esposa de mi hermano sería mi... Está fácil. Solo hay una palabra. Tu, tu, tu. Madrastra. Madrastra. Ni siquiera está la palabra madrastra ahí. Bueno. Solo está suegra, cuñada, tía y la otra saber qué es. Sister-in-law, correcto. Cuñada. Manda en la ley, todo lo que es ley. Está la difícil, siguiente. El hijo de mi tío es mi. Y es la misma palabra para femenino y masculino en este caso. Es the easy one. The easy. Super easy. My God. El rojo no es. Porque es aunt. Es tía, ¿verdad? Cousin, bien ahí, bien, bien, bien. Como que se me salió alguien del juego. ¿Nephew qué es? Sobrino. Ah, ok. Mis abuelos son... My grandparents are my... And... Obviamente mi abuelo y mi abuela. Ok. So, grandfather, ok, perfect. Vamos, ahí ya vamos mejorando en vocabulario, vamos mejorando. ¿Quién tuvo una emergencia por ahí? Dice María Julia, ok. Está difícil esta parte. En una pareja casada hay que... Hay hijos, mis. Pues sí, pero los principales de la pareja casada, ¿qué son? No la familia, la pareja. Como no siempre hay hijos, pero en una pareja casada siempre tiene que haber dos cositas especialmente, ¿qué son? Pleito. Si no se entienden. Falta una persona ahí. Oh my God, hello. Ahí estamos. Okay, wife and husband. Son and daughter. Y le hicieron caso al que dijo hijos. Aún en onco. En una pareja casada siempre hay tío y tía. Hola tía, le dicen a la esposa. My God. Y el que los confundió le llegó al primer lugar. My parents are the of my children. Mis papás son qué de mis hijos. Si fuera así, ¿qué sería? Mis papás son tal cosa de mis hijos. La vecina de un primo del cuñado del gobernador.
Okay, bien. Son los abuelos. Grandparent no, porque le hace falta una S para hacer plural. Y uncles. Mis papás son los tíos de mis hijos. No, suena, pero bueno. What is this? ¿Qué es esto? Está fácil. Démosle, démosle, que esa pregunta es para ganar. Macaroni and cheese. Chicken, yeah. Ice cream. It's rice. Ya, como le gusta confundirse entre ustedes, ¿verdad? La siguiente, listos ahí con velocidad para que ya ganen. What is this? A newspaper, no, es una revista, magazine. Siguiente, ¿qué es esto? Vocabulario básico del English, English basic vocabulary. Real. Bueno, y hoy sí le dieron la respuesta correcta. Dos primeros lugares están bien cerca. It's easy, oh my God, this is so easy. It's a pencil. No, un pen, no. Un pen es un lapicero. It's a pencil. Una pluma. Yeah. What? El verbo de esto se llamaría ¿qué? Empacar. Package. Empacar. ¿Qué es, cuál verbo sería empacar? Package. Empacar. To pack. To pack. Parece el cantante. No, es súper easy. Okay, aquí vamos ganando puntos. ¿Y esto qué es? ¿Qué verbo es este? Hijo de puta, chica. ¿Qué pasó? Es que tú sí o tú watch. Ah, muy bien, pero es tu watch. Porque tú sí es más superficial. I don't know. No son casas, no es un piso, tampoco es un jardín, por lo tanto es un, ese es un sinónimo, esa palabra que se dice es un sinónimo de apartamento. Ahí sí, ponchados, mi. No, eso es, o sea, si no es. ¿Y grounds qué es? Ground. Eso. Ground es piso, así como del suelo. Ah, ok, gracias. Okay, flats. Flats es un sinónimo de apartamento y así apartment, así se les conoce a los apartamentos en Inglaterra, así se les conoce como flats. Okay. Grounds no podría ser porque solo es el suelo, ¿verdad? Eso no. Ah, ¿cuál de estas palabras es
un nombre y un verbo. Puede ser utilizado como nombre y como verbo. Esta está tricky. Live. ¿Qué es live? No sé qué es live. Lo que pasa es que si les digo los resignificados, les estoy dando los dos significados que sí son. Acabo de tener un déjà vu. Qué horrible. No sé si es live o live. Se pronuncia live. Es entre esas dos. Pero ya es tú. Yes, yes. I don't know. Es un lift, porque lift significa levantar y también significa ascensor, ¿okay? Y ahí te echo una aplicación, se parece mucho a Uber, que es como Uber, que no se llama Uber, se llama Lyft. Lo sabía. ¿Cuál es la moneda de United Kingdom? ¿Y quién es United Kingdom? Londres. Tiene que ser. ¿Después del Brexit o antes del Brexit? Qué buena pregunta, Ramiro. Yo diría que actualmente, porque dice is, ¿cuál es? Actualmente, o que es después del Brexit. Después me voy a explicar qué es el Brexit. Cuando renunciaron ellos a la Comunidad Económica Europea y al euro. Pues ya. Ya valí que eso con eso que acaba de decir. Que adoptaron la libra esterlina. Siempre ha sido la libra esterlina. Ahí está. Pero cuando estaban en la Comunidad Económica Europea era el euro. Euro. Bueno, sobre los conocedores. Siguiente. No, mire, Ramiro, ¿cuánto subió con esto? El conocimiento es poder, gente. El conocimiento es poder. Excelente, Ramiro, por esa clase. ¿Cuál es la moneda? Aquí sí se equivocan, pecado. Eso. Son los points. Los bitcoins. ¿Cuál de estos países tiene el euro como moneda de uso? Señor Jesús, yo no sé. Eso ya no es ni de inglés, Miss. Eso ya no es de otra cosa. Bueno, conocimiento general. Pura economía. El Brexit. El Brexit te estoy diciendo ya. Suiza, Turquía, Gran Bretaña, Irlanda. No, yo pensé que en las últimas iba a subir. No, no. No adiviné. Yo pensé que en las últimas iba a subir, dice. Irlanda. Irlanda, Preguntémosle a San Google, pues. Irlanda es del Reino Unido y el Reino Unido salió de la Comunidad Económica Europea. Irlanda es otro país, es de Reino Dice que es el euro. Dice: The Euro Bank Notes and Coins were introduced in Ireland en el 1 de enero del 2002. A partir de eso. ¿Cómo se llama? Es como un país diferente, pero al mismo tiempo están en la misma isla de. Es la corona, es parte de la corona. Parte de la corona. United Kingdom es de Gran Bretaña, Irlanda y ¿cómo Escocia. Se llama? Escocia. Correcto. Escocia, chaval. Irlanda, Escocia y... Los que todavía gobierna. La corona. No, ese idioma no me lo sé. Now you... Ahora usted... Miss, elegí una sin querer porque... Esa es fácil, ahora tú tal cosa porque ya tienes una licencia.
Está fácil. It's super easy. Not difficult at all. Ay, no. Qué terrible. No me carga el internet, que está malo. Me voy a regresar a básico 1. Uy, sin querer y me y la sin querer apreté una, me dice ahí, le salió correcta. La única, dice, sin querer. Let's go. Fácil también. ¿Puedes ayudarme? Help me, miss. ¿De qué manera se dice amablemente? ¿Podrías ayudarme? Ajá. You should, no, you could. Cold. Could. Lo estamos viendo. Y ese tema acaba de pasar, así que no habría por qué equivocarse. Era una prueba. Ajá. Y se equivocó alguien de paso. ¿Ve por qué le digo que no anden diciendo shoot? No anden diciendo esa que no es, porque me los confunden. No, esas personas que están en los primeros lugares están bien afianzados, no se quieren ir. Estás muy cansado, deberías trabajar. Tienes que trabajar, estás muy cansada, parece un buen momento para trabajar. El trabajo ahí queda y uno se muere. ¡Ah! Oh, almost work. ¿Alguien sí puso tú deberías trabajar? Estás cansado. ¿Deberías trabajar? Hoy usted ya, tuvo la culpa, miss. Hoy usted no, tuvo la culpa. No. Pero yo lo dije sarcásticamente. ¡Ah! Nos enganchó. Solo usted, Ramiro, porque solo usted la puso mal. O no sí. Sé qué fue. No. ¡Qué fregada! Quiere que se vaya para abajo, mire. ¡No, Ramiro! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Qué barbaridad! No sabía que me iba a tomar. Le bajaron el segundo lugar a Ramiro por culpa suya, me. Veamos aquí cómo quedó el podio. ¡Oh, my God! Tercer lugar, Rosa. Que me vaya para Basic y no se lindos. Yo sí, sí. Y Miguel. Ay, Ramiro, lo siento, pero usted va. Por bueno, esa, aquí está por en el esa quinto, pero mire, no bajó tanto, Ramiro. Ahí está en el quinto. No, por esa se fue hasta el quinto, no porque iba a estar en primero. No, no, no. No pensé que me la pudiera creer, era sarcasmo, como lo decía. Y dije, no, tú estás cansado porque trabajas mucho. No, ahí por eso decía, deberías trabajar, decía ahí. Estás cansado, deberías trabajar. Me parece un buen momento para trabajar, pero nadie diría eso. Oh my goodness. Bueno, vamos a pasar la última asistencia para que podamos irnos. Y ya saben, mañana último día, mañana hacemos la encuesta, así que be ready, no falten. La que Isabel Tunaca Rodríguez se conectó. No, ¿verdad? Bueno, ya estamos hablando de faltar y ya faltó alguien. Cándida Luz Ortiz de Escalante, ¿se conectó? ¿No? Eric se conectó, Eric sí se conectó, ¿verdad? Yes, miss, I'm here. Jenis Carolina también. Present, miss. Ok, excelente, bien, ya los demás están ahí corroborados. Thank you very much for being here. Remember que mañana terminamos y mañana pueden tomorrow. Estar hacer, tenemos que hacer la encuesta, así que por favor estén aquí, ok, bye bye. Bye, bye, have a good night. Bye bye, have a good bye. Night. Bye bye. Bye. Thank you.